Bien, ahora seguimos con los elementos del juego motor y los mecanismos del juego motor y ahora vamos a los mecanismos de El Triunfador. ¿Qué juegos motores están relacionados o indicados con a los triunfadores? Juegos motores para el perfil de jugador triunfador, el que quiere ganar. Bueno, lo primero es que el triunfador es el que quiere ganar y quiere ganar a toda costa. Ya buscará algo para ganar, aunque no haya ganado realmente. Eso es algo muy importante. Aunque no haya ganado realmente, él intentará llevarse esa idea de que ha ganado. Busca la forma en la que ha ganado. Por ejemplo, un jugador está jugando al fútbol, ha perdido el partido, pero el objetivo de su juego era triunfar y su triunfo era hacer cinco túneles a su contrario. O ha perdido el partido de baloncesto, pero el objetivo de él no era perder. Su equipo ha perdido de paliza, pero él ha marcado tres triples, que era lo que quería, marcar tres triples. Bien, entonces le encanta disfrutar de esa acción y lo que quiere es pensar en que ha ganado esa acción, ese juego, y buscará la forma que sea. Por eso hay que ver cuáles son los mecanismos para ir encaminando a este tipo de jugadores o cómo utilizar este tipo de mecanismos para hacer a los jugadores que se vean que triunfan, que son triunfadores dentro del juego. Y para eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con este mecanismo, que es la utilización de desafíos o retos que ayudan a los jugadores a interesarse, a probar sus conocimientos, habilidades. Yo soy capaz de realizar esto, yo voy a aplicar esto y voy a conseguir superar este desafío. Los retos le interesan mucho, quieren superar los retos, los diferentes retos y logros, y lo que quieren es ganar y realizar esa acción. Para que esto pueda funcionar, tenemos que ir de una forma progresiva, como hemos dicho en las situaciones reducidas de juego o en el aprendizaje de habilidades técnicas o tácticas, que a lo mejor tenemos que hacer juegos previos para ir progresando y que vayan a ir adaptándose a los jugadores y que los desafíos y los retos no sean demasiado grandes para el nivel de habilidad percibido por ese jugador. Entonces hay que tener en cuenta que deben de ser progresivos y adaptados a los jugadores para no provocar esa frustración. Una carga demasiado pesada, un desafío demasiado pesado va a hacer que el jugador tenga una frustración y que no se motive dentro del juego. Tenemos que intentar que haya desafíos que sean suficientes de desafíos, pero que no sean quizás demasiado complejos dentro del juego. Tenemos que construir de una forma determinada algo progresivo para que ese jugador pueda conseguir el reto y triunfar en el juego. Como por ejemplo aquí vemos en la imagen de este muñeco que está realizando un juego similar a cruzar el río, al juego motor cooperativo Cruzar el Río, aunque él lo está haciendo de forma individual. Pero es interesante que veamos que esos retos y desafíos no solamente tienen que ser motores, sino que a lo mejor pueden ser motores y mezclarlos con algún tipo de carga cognitiva, como la realización de un tren raya, o incluso podría ser, como aquí pone la imagen, la realización de un cubo de Rubik, el completar un cubo de Rubik. Pues algún tipo de actividad que no implique tanto motor como cognitivamente sería muy interesante. Estos jugadores, como ganan, han ganado, son triunfadores, necesitan, quieren certificados de mejor jugador del juego, que lo interesante es poner algún tipo de certificado, diploma que esté vinculado con la historia de nuestro juego, con el tema de nuestro juego. Así, por ejemplo, supongo que todos habéis vivido lo de los diplomas de natación, en los que uno es nivel medusa, otro es nivel cangrejo, otro es nivel tortuga y otros que son nivel tiburón y nivel delfín. Entonces es interesante que busquemos historias para que podamos meternos dentro de esa historia y darle diferentes niveles o certificados a los jugadores dentro del juego, para darle un tipo de más fantasía o darle un poco de sentido a esa fantasía dentro del juego. Una cosa muy típica dentro de los juegos motores, por ejemplo, en deportes como el judo, pues los cinturones, cinturón blanco, amarillo, naranja, verde, azul, negro, etcétera, rojo. Pues si nosotros, además de tener estos colores, podemos
adaptarlo a nuestro juego, pues dices, bueno, con una simple cosa, ¿cómo podría hacer yo para que esos emblemas o algo tengan ese certificado de buena actitud en juegos motores al que se haya realizado esas acciones correctamente? Pues lo que podemos hacer es adaptarlo de tal forma que, por ejemplo, pues hacemos esos mismos simbolitos para que cuando hayan logrado determinadas acciones dentro de ese juego motor o de otros juegos motores, le demos ese emblema, ese tipo de dibujito, o aparezca en una clasificación con ese certificado o ese emblema de que ha conseguido esos puntos. Aprendizaje y nuevas habilidades. Este mecanismo de aprendizaje y de aprender y adquirir nuevas habilidades es la mejor forma de ser el maestro en algo y ser el triunfador. Entonces siempre vamos a querer aprender alguna acción nueva. Hay que intentar proporcionar a los jugadores la posibilidad de aprendizaje, aprender nuevas habilidades, desarrollar nuevas habilidades y mejorar las capacidades que estos jugadores tienen. Hay que pensar siempre la gran capacidad que van a tener nuestros alumnos, nuestros estudiantes, nuestros jugadores y cómo van a poder aprender. Y si nosotros vemos en qué punto de su nivel de desarrollo de habilidades están, podremos motivarlo adecuadamente. Para eso, por ejemplo, es interesante que propongamos actividades que les puedan resultar interesantes, como por ejemplo en la clase que realizamos el otro día de juegos malabares, pues pusimos la rula bola, pues para practicarla, para que os sintieseis motivados y vieseis que no es algo tan lejano y tan difícil y que podría practicarse, y tener en cuenta que una de las actividades motoras, de las prácticas motoras que mejora la capacidad cerebral y el desarrollo de materia gris en todas las edades es la realización de actividades de equilibrio. Misiones. Algo muy importante es que nosotros seamos capaces de realizar dentro de nuestro juego o diseñar nuestro juego a modo de una misión en la que planificamos diferentes retos o desafíos en los que están relacionados con la actividad física y vayan incrementando y multiplicando el sentimiento de logro conforme vayamos adquiriendo, vayamos consiguiendo esos determinados objetivos dentro del juego, vayamos consiguiendo esas diferentes fases del juego. Entonces, es interesante que a lo mejor nosotros podamos poner una especie de mapa, dibujo o algo dentro del juego. Para poner diferentes zonas dentro de la pista deportiva o de la instalación que tengamos para que vayan consiguiendo poco a poco diferentes logros. Si nosotros ponemos una primera parte en la que tienen que realizar una fase, a lo mejor incluso por grupo o puede ser individualmente, cuando vaya pasando esa fase, pues ya ha conseguido la primera fase, la primera pantalla de ese juego. Entonces, si ponemos varias, pues ya estaríamos consiguiendo diferentes logros dentro del juego, en la primera parte, la segunda parte y la tercera parte, hasta llegar a lo mejor a alguna parte final un poco más compleja y que finalmente lleguemos a conseguir esa misión después de haber ido por todo ese laberinto o progresivas acciones o fases dentro del juego que se irían incrementando en dificultad en función de cómo las vamos poniendo. Pero además lo interesante es el gran nivel de logro que al final se tiene al conseguir el juego porque hemos pasado de un nivel a otro y se van acumulando ese nivel de logro. Niveles de logro y progresión que están relacionados con el siguiente mecanismo, que es el nivel de logro y progresión, que es este mecanismo en el que nosotros tenemos que visualizar. Tenemos que ver en qué momento del juego estamos. Necesitamos conocimiento de resultados de cuál es nuestro nivel de progresión para nosotros mismos y con relación a nuestros compañeros y nuestros jugadores compañeros y nuestros oponentes. ¿Qué acciones me faltan por realizar del juego? ¿Tengo todas las fases realizadas? ¿La he conseguido todas? ¿He hecho todas las acciones? ¿Cuáles son las habilidades que me faltan por conseguir o qué competencias todavía no he adquirido? Pues para eso tenemos que intentar poner alguna visualización para saber entre qué punto estamos entre el punto A y B de progresión, y para eso debemos de utilizar una visualización como hicimos en par impar o utilizando marcadores para que se vea claramente la visualización qué punto estamos entre el juego motor fase 1 y entre el juego motor fase 2.
por ejemplo. Y que esos niveles de progresión nos vayan marcando una progresión para saber qué nos falta para llegar al final y haber conseguido el juego completamente y ganar el juego frente a nuestros compañeros o oponentes. La lucha de líderes es otro mecanismo muy importante. En algunos casos en los que nos falta tiempo, o había un empate, o había algún problema y queremos solucionarlo de alguna forma rápida, podemos utilizar la lucha de líderes. Líderes o desafío épico, a lo mejor podría ser todo en grupo, todos contra todos, unidos de alguna forma determinada, o solamente con el líder que esté funcionando de una forma determinada, que sea el que tire el penalti, que realice el último lanzamiento, o algo así. En muchos casos podemos hacerlo para iniciar el juego, para finalizarlo, para pasar de nivel, algo así puede ser, o para en muchos casos pues romper un empate o algo así. Por ejemplo, que hay una lucha de líderes jugando a piedra, papel, tijera para resolver el empate o una duda en alguna norma del juego, pues algo muy interesante para la resolución de conflictos, utilizar a los dos líderes realizando papel de piedra, papel, tijera. Así, por ejemplo, podemos realizar cualquier tipo de juego motor en el que los dos líderes en un breve espacio de tiempo realicen una acción y concluya con un ganador. Eso lo podemos hacer de diferentes formas, no tiene que ser solamente con los líderes, sino que se puede hacer entre todo en grupo, realizar un lanzamiento determinado, utilizar un mecanismo, algún material determinado, pero en muchos casos pues va a ser algo así, un lanzamiento de un penalti, de el último lanzamiento o algún juego muy específico. En muchos casos pensamos, pues bueno, esto no tiene mucho interés, pero pensar que a veces necesitamos igualar a los equipos cuando están realizando un juego y están, por ejemplo, están empatados o un equipo está muy, muy, muy por debajo del otro equipo. Si ese equipo está muy por debajo del otro, ya pierde el interés por el juego. Pero si sabe que al final puede haber un reto en el que se lo juegue, daros cuenta lo interesante que puede ser que al final del juego uno se lo pueda jugar con un desafío. Dicen, bueno, con un desafío al otro equipo. Si no han estado ganando, ¿cómo vamos a ganar al final? Bueno, pues a lo mejor puede haber un golpe de suerte y como vemos, lo normal es que diga, este jugador es el que va a ganar siempre porque es el más fuerte, el más alto y el otro no tiene ninguna opción de ganar en esta lucha, en este desafío. Lo vemos que es lo más probable que pierda, pero ¿cómo podemos hacer para que de verdad eso, pues, si en esa acción tiene un poco de azar, como después de haber realizado una determinada acción, nosotros planteamos algún desafío en el que a lo mejor el líder del otro equipo no es tan bueno o que esté planteada dentro del juego algo que tenga unas características muy diferenciadas en el perfil del jugador? Y dices, pues bueno, puede caer ese momento de suerte y se le da la vuelta al juego ganando el jugador que en principio todos pensábamos que tenía menos posibilidades. Y acabamos los mecanismos de triunfador y ya seguiremos con la siguiente presentación.